Ya se completan 3 semanas de constantes cierres en la vía Bogotá-Villavicencio. Senadores del Llano le pidieron al presidente Duque que declare la emergencia social y económica debido a los graves perjuicios en la economía, el transporte y el turismo en la región. Estos dramáticos testimonios se siguen escuchando en la vía entre Bogotá y Villavicencio. He querido viajar desde esta mañana muy temprano hacia Bogotá y no he podido. Sayucal no se puede dejar mucho tiempo ahí. Y eso tiene que entrar a Bogotá antes de la medianoche. Dijeron que abrían la vía y no la abrieron sino un momentico y volvieron y la cerraron. Congresistas de los Llanos Orientales y la Orinoquía le pidieron al presidente Iván Duque una audiencia formal para exponer la grave situación de la vía al llano y buscar medidas de prevención y atención ante el riesgo de desastres. Tenemos una vía con 136 puntos críticos, es decir, una vía que está a punto de derrumbarse toda la montaña encima de ella. La vía Bogotá-Villavicencio comunica 7 departamentos de la Orinoquía y la Amazonía con el centro del país. Por eso los dirigentes de la región aseguran que es urgente la asignación de más recursos para mejorar este corredor vial. Necesitamos con urgencia 400 mil millones de pesos para poder estabilizar la vía Bogotá-Villavicencio. Además, los congresistas le pidieron al gobierno que, de ser necesario, se apliquen medidas como la declaratoria de calamidad pública o de estado de emergencia económico, social y ambiental para conjurar la crisis y reabrir la vía.